Hola Guillén, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias Silvio por invitarme hoy aquí. Muchas gracias a ti por venir. Esto es un auténtico placer tenerte aquí con nosotros y mantener esta conversación. Bueno, pues a ver hacia dónde nos lleva este camino de la sostenibilidad. Vamos a empezar por algo muy, muy, muy personal de ti. Cuéntame, Guillén, ¿cómo es tu proceso de despertar la conciencia de la sostenibilidad, del impacto social? ¿Es algo repentino? ¿Es algo gradual? ¿Cómo llega a ti esta inquietud? No, no es repentino, la verdad es que es bastante gradual, pero tiene un punto bastante marcado en mi vida, ¿no? Yo, desde que soy adolescente, siempre he tenido como alguna vinculación con el querer ayudar a la gente y nunca acabé de encontrar la forma en la que a mí realmente me llenaba, ¿no? Probé ONGs, asociaciones, etcétera, pero no acababa de encontrar como este punto, ¿no? Yo estudié también en la Universidad de Estudios Económicas. Y para mí el mundo empresa, el mundo crear, el mundo resolver problemas era algo que a mí me encantaba, pero no veía la fórmula en cómo combinarlo con este aspecto más de ayudar a la sociedad. No tenías Y referentes, no tenías ejemplos, no encontrabas. normalmente no fue hasta que yo empecé a tener unos 22 años o así, últimos 2 años de la universidad, donde empecé a escuchar sobre Arcadi Oliveres, a un gran referente, a Christian Felber, uno de los impulsores de la economía de bien común, y también a Mohamed Yunus, que fue entonces ya sí que con él fue un poco el despertar de esta conciencia empresarial, pero para la resolución de problemas en la sociedad, ¿no? Crear empresas para poder resolver necesidades sociales. Y hay un día concreto, que es justamente, tristemente, estamos conmemorando 10 años ahora, que es la caída del edificio Rana Plaza en Bangladesh, donde más de 1.000 personas murieron y otras 1.000 quedaron afectadas por aquel derrumbe. Que yo recuerdo aquel día como escuchaba esta noticia, la leía y algo realmente cambió en mí. Aquel día yo me prometí que no sabía cómo lo iba a hacer, pero iba a dedicar mi vida a ayudar a cambiar este modelo económico y hacerlo un modelo que fuera inclusivo y un modelo que fuera bueno para la sociedad y para el medio ambiente. Y desde entonces, recuerdo que me prometí esto hace 10 años y he tenido la suerte. Y el tesón, que también hay mucho tesón y mucha actitud, mucha Impresionante. pasión. Mucha pasión y el tesón. Fua, sí, porque ahora hablamos de sostenibilidad y nos parece algo súper normal, pero hablamos de sostenibilidad hace 10 años. Hostias, era algo totalmente para cuatro locos, ¿no? Y hace 50 años era aún para más locos, ¿no? Entonces, gracias a todas estas experiencias, conseguí encontrar mi propósito de vida, que eso es algo súper importante, y dedicarme a la sostenibilidad. Y ha sido un proceso muy gradual, pivotando, hasta que he encontrado la fórmula en la cual me he sentido cómodo en este mundo. Es una gran fortuna encontrar tu propósito de vida, ¿no? En términos de Viktor Frankl o el elemento de Ken Robinson. Al final, cuando uno encuentra, y tan joven, su camino, nosotros cuando tenemos esta percepción de que hemos encontrado nuestro camino, lo que nos gusta es compartir. Así que te voy a pedir, por favor, que compartas con nosotros cómo han sido tus pasos, cómo ha sido tu desarrollo, tu recorrido en este trayecto. Vale. Pues a ver, primero de todo, claro, o sea, la suerte de encontrar un propósito. Creo que el propósito, eso como para matizar, el propósito raramente te lo encuentras así, de un día para el otro, es algo que se va gestando, ¿no? Como yo iba explicando con mi trayectoria, es algo que se tiene también que trabajar, se puede trabajar, ¿no? Tenemos modelos como el Ikigai que nos permite descubrir cuál es nuestro propósito en la vida. Y a partir de allí es verdad que cuando yo decidí tomar esta decisión de vida y dedicarme a ello, tampoco fue tan sencillo el proceso de encontrar tu lugar en el mundo, ¿no? Además, en este mundo tan rápido, tan cambiante. Yo estaba trabajando en entornos digitales, en entornos de marketing, y intenté descubrir como, bueno, cómo puedo vincular en lo que yo se me da relativamente bien con lo que es mi pasión, ¿no? Y fruto de prueba-error acabé creando un blog, que es el Bien Social, que desde allí lo que iba haciendo era recopilar todas estas alternativas económicas de un consumo más consciente,
con unos valores, con una forma de producir que fuera mucho más respetuosa con la sociedad y el medio ambiente. Y eso empezó siendo nada, o sea, un blog en el que yo iba recopilando información, la publicaba, pero totalmente como hobby. Y estuve un par o tres de años en esta evolución, casi no haciendo ruido, porque era una cosa de poco a poco. Y sí que recuerdo que cuando Greta Thunberg eclosionó, ¿no?, que fue el fenómeno Greta en todo el mundo, sí que hubo un cambio en la mentalidad de las personas, y de repente ese blog, que era un blog como muy, muy nicho, empezó a coger bastante relevancia dentro de lo que era el sector de las personas que les interesaba la sostenibilidad, ¿no? Y entonces a partir de allí esto empezó a coger bastante forma. Yo empecé también a ser como más conocido, el proyecto también, todo fue creciendo. Empecé a moverme bastante por redes sociales, charlas, conferencias, y esto, bueno, al final acabó siendo el proyecto como unos proyectos de referencia dentro del sector de la sostenibilidad, hasta que hubo un punto en el que es difícil mantener un proyecto en el entorno de la sostenibilidad y hacerlo crecer. Y hubo un punto que no me era tan fácil mantenerlo monetariamente, y entonces me salió la oportunidad de dar como el siguiente paso, ¿no?, que era desarrollar el modelo de sostenibilidad para IKEA aquí en Cataluña. Y es un proceso bastante gradual en el que tú te vas ajustando los engranajes, vas pivotando, ¿no?, estos conceptos tan interesantes de las startups, y vas buscando la forma en la cual puedes encajar tu propósito con tu vida en un modelo económico y también poder sobrevivir, ¿no? Es un proceso que no es un día para el otro. A mí me ha llevado 10 años, pero que la verdad es que es una pasada. Creo que tu cara lo dice todo. O sea, esa búsqueda incesante, es que la tienes iluminada. Sí, sí. Son los focos. Son los focos, sí. ¿Cómo ayudamos a la gente a distinguir entre prácticas de impacto verdadero y aquellas que aparentan o que buscan lavar su imagen a partir de iniciativas pseudo-sostenibles o sostenibles? Porque esto es lo verdaderamente difícil, ¿no? Estamos tan invadidos, tan machacados y acribillados por mensajes de todo tipo, y en la era de las redes, en la que todo el mundo trata de ofrecer su mejor imagen, ¿cómo distinguimos las auténticas iniciativas, las que llevan corazón, de las que no tanto? Lo digo para también fomentar que sean cada vez más en esencia. Hay un evento bastante diferenciador, especialmente para evitar prácticas de greenwashing o social washing, como la estamos llamando, ¿no? Estas que intentan blanquear o enverdecer la imagen de las empresas. Yo recomiendo a todo el mundo que principalmente se centre en los sellos, en las certificaciones, ¿no? Vosotros mismos sois B Corp, es una certificadora independiente que garantiza una auditoría externa a los procesos mediante la cual no se puede engañar, porque te auditan, ¿no? Entonces, esto sería como lo más importante para mí, que son las certificaciones, no solo los sellos como de B Corp, sino también AENORS, ISO, etc. Esto para mí creo que sigue siendo el elemento de referencia, porque es la única forma que tenemos a día de hoy de certificar que la información no está sesgada, ¿vale? Entonces yo recomiendo mucho a la gente, pero sobre todo que sean sellos de referencia, ¿no?, pues como de organismos, de instituciones europeas o de entidades reconocidas, ¿no?, porque es la mejor forma para evitar que tengamos este conflicto de intereses. Y esta sería como la primera, y para proyectos que no son tan grandes, no tienen la capacidad o bien de poder certificarse o bien de poder autocontrolarse, sí que entonces recomiendo conocer a las personas que hay detrás del proyecto, ¿no? Porque en las personas no se puede engañar si realmente lo que estás haciendo es bueno o no para la sociedad y el medio ambiente, ¿no? Yo he tenido la gran suerte de conocer un montón de fundadores y fundadoras de proyectos, que es verles la cara, ¿no? Es un poco lo que comentabas, es verles la cara y ver esa pasión, esa compasión, también esa bondad por hacer de este un mundo mejor a través de sus proyectos, ¿no? Y es como en los ojos, no hay mentira. Entonces, cuando tú puedes mirar a alguien en los ojos y ver lo que realmente está transmitiendo. Aquello de que la cara es el espejo del alma, ¿no? Exacto.
Exacto, realmente. Pero no siempre tenemos la oportunidad de No conocer a siempre. las personas, no siempre tenemos la oportunidad de dedicarle tiempo a cada una Exacto. bueno, de las empresas que hay detrás de nuestras pequeñas decisiones del día a día. Exacto. Entonces, por ello sí que recomiendo temas de certificaciones. No fiarnos de pseudos o pseudosellos o etiquetitas o enverdecimiento de packagings o palabras bonitas en redes sociales. Y sí que tengo mucha confianza en la trazabilidad, que es un fenómeno que gracias a la tecnología blockchain, que a día de hoy es popular por las criptomonedas, pero realmente es una tecnología de control de procesos que es muy difícil de hackear, digamos, tengo mucha confianza en que cada vez iremos hacia un modelo donde todos los pasos serán trazados y por lo tanto tú podrás controlar como consumidor toda la cadena de valor de un proyecto y ver si esos criterios responden a la percepción que tú consideras como correcta en sostenibilidad, porque ahí entraríamos en otro melón. ¿Qué tipo de sostenibilidad es la más correcta? No hay una sostenibilidad que pueda englobar a todos los proyectos, sino en cada lugar, cada espacio, cada proyecto, cada iniciativa, tiene unos factores que determinarán lo que es sostenible también Claro, para ellos. esto me viene a la cabeza en el mundo tan complejo en el que vivimos hoy, que cambia tan rápido a una velocidad que para el ser humano es muy difícil De procesar. de procesar y de asimilar. Digo, ostras, es que lo que hoy era bueno, o lo que hoy es bueno, mañana nos dicen que no tanto. Y donde la sostenibilidad, lo bueno es lo eléctrico, ahora es el hidrógeno. Y si no es el hidrógeno, entonces esto, claro, genera mucho escepticismo por parte de mucha gente que dice, wait and see. Yo me espero, no me creo nada, y esa actitud tampoco es buena, porque al final es posible que hoy no tengamos toda la información, lo importante es el camino, ¿no? Exacto. ¿Cómo decimos a todas esas personas, todas esas familias, en esa postura un poquito más pasiva, un poco más expectante, escéptica, si quieres? Es decir, no, hay que estar en acción siempre. ¿Cómo motivamos, a pesar de toda la confusión y todo el ruido? Bueno, es verdad, vivimos en la época de la infoxicación, ¿no? que la estamos sufriendo. Ahora viene la época de la desinformación con la inteligencia artificial, que será otro gran reto. Como decía antes, no hay una única solución correcta para todo. Te cojo el tema de la movilidad, de la transición hacia la movilidad sostenible. La electrificación per se, con el mismo modelo de consumo que tenemos a día de hoy de un individuo, un vehículo, por ejemplo, es un modelo seguramente peor que al que estamos acostumbrados con el modelo de combustión, ¿no? Por un tema de que la escasez de ciertos elementos que permiten crear baterías o la dificultad del reciclaje de los procesos de las baterías, del litio, por ejemplo, es mucho más complejo y más dañino para el medio ambiente que los motores de combustión. Claro, pero Exacto. permíteme, Coño. esto en cuanto a huella de carbono, pero si hablamos de salud, hablamos de que los niños de Barcelona, el 12% tienen asma derivado de la combustión del diésel, Exacto, si pues eso. miramos en ese sentido, la electrificación es fantástica, Exacto. porque no provoca asma. Exacto. Entonces, Entonces, la cosa es lo que comentaba. A un mismo modelo exactamente igual de que cada persona siga teniendo uno, dos, tres coches por familia, es complejo. La situación a nivel medioambiental, ahora a nivel de salud, es mejor. Si cambiamos el modelo de forma sistémica, que ya no solo nos centremos en cambiamos el motor diésel o el motor de gasolina por el motor eléctrico, sino que creamos una movilidad sostenible que nos permita, por ejemplo, desplazarnos de un punto al otro en autobuses que se muevan con hidrógeno o bicicletas, ¿no? El tema de acondicionar las ciudades, etc. Entonces es un muy buen modelo. Y evidentemente, cada caso y cada situación nos llevará a nuevos retos, nuevas complejidades que debemos seguir tratando. No podremos con todo, a nivel individual es imposible, entonces tienes que escoger también cuáles son aquellas batallas que tú quieres luchar. Son términos que no me gustan mucho, el tema de la lucha, pero que son elementos que nos ayudan a entenderlo, ¿no? Entonces, ahora mismo cambiamos de un modelo de productos o sea, de motores de combustión por eléctricos y mejoramos la salud de las personas, al menos los de las ciudades o los espacios donde vamos a habitar, pero podemos generar otro que es el del reciclado de las baterías, ¿no? Por suerte, eso es algo que tenemos que tener súper presente, la tecnología avanza a una velocidad tan increíble
en lo que pensábamos que era imposible. Hace 5 años, de repente, pum, hace poco, que conseguimos generar por primera vez el primer... ¿cómo se llama esto? La primera pila de fusión de partículas que ya ha generado más energía resultante de la que ha consumido, ¿no? Entonces, eso es un granito que se pensaba casi imposible, ¿no? Vamos a poner algo como mucho más cercano. Los productos derivados de las plantas que se parecen a carne, por ejemplo, ¿no? Que es una de las otras transiciones que se están haciendo, parecían imposibles hace unos años, ahora son una otra oferta dentro de la gama de productos, ¿no? No voy a entrar en si son mejores o peores, pero son una nueva oferta en este sentido. Entonces, la sostenibilidad es un animal que se va moviendo y en cada momento, en cada espacio, en cada lugar, va a presentar nuevos problemas, nuevas situaciones y nuevas soluciones que debemos ir adaptando a nuestra realidad, ¿no? Entonces, yo aconsejaría a la gente de que si el cambio que vas a hacer o el pequeñito cambio que vas a hacer mejora tu vida en algo, aunque sea en un 1%, quédate con ese cambio. No vas a poder hacer todo, pero quédate con este 1%. Hay el tema este de los atomic habits, los hábitos atómicos, y la mejora del 1%, que es mejorando un 1% cada día alguna cosa, el interés compuesto que se genera al final del año es mucho mayor que intentar hacer grandes cambios drásticos que son muy difíciles de asimilar para nosotras y nosotros. Me encanta esto, me quedo con esto, Atomic Habits, no lo había escuchado. Claro, es que los pequeños cambios, al final, sumados, tienen este efecto multiplicador. Exacto, ¿no? Intentamos hacer cambios ultra drásticos en nuestras vidas, ¿no? Voy a pasar de repente de una alimentación X a una alimentación ecológica 100% certificada. Es posible que te la pegues en el primer mes, que no seas capaz de asimilar estos hábitos, pero si tú de repente la primera semana cambias, por ejemplo, un yogur de origen animal por un yogur de origen vegetal, luego cambias las manzanas de producción X por las manzanas de producción ecológica y vas introduciendo un pequeño hábito tras otro, tu vida de repente no se convierte en una explosión de cambios, sino que se van creando pequeños pasitos que casi ni te vas dando cuenta y ya vas creando la forma de vivir. Cada paso cuenta. Cada pasito. Esa es la mentalidad que tenemos que recoger, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y especialmente en todas las personas, ¿no? Pero también quiero hacer un inciso. No todas las personas tienen la misma capacidad y el mismo poder de hacer cambios, ¿no? Entonces, no es correcto también el decir que toda responsabilidad recae en el individuo. Una persona por sí sola no puede cambiar el mundo. Puede inspirar a la mayoría, pero no puede cambiar el mundo. Y depende de todos y todas aquellos y aquellas que están en situaciones de más poder, de más privilegio, para hacer más cambios, ¿no? Entonces nosotros, como seres humanos a nivel individual, podemos hacer unos pequeños cambios, pero es en lugares de empresa, en lugares de gobierno, en lugares de administración, donde debemos reclamar más cambios, más compromiso, más coraje. Bueno, mayor poder, mayor responsabilidad. Correcto. Eso, sin duda alguna. Siempre he dicho, cuando las empresas dicen, no, yo es que hago lo que mi cliente quiere, que está muy bien de cara a la galería, pero al final tú tienes una responsabilidad de a veces adelantarte a los deseos de tu cliente. Si tú sabes que algo está bien, hacerlo. Exacto. Sin tener en cuenta que a lo mejor eso todavía no es muy entendible por parte de las personas, ¿no? Esa responsabilidad nosotros apelamos a ella, siempre. Yo creo firmemente en lo que hacéis. Hace 20 años que os dedicáis a esto, cuando nadie se atrevía o se la jugó a ir a por... no a un nivel tan grande como el que queríais ir vosotros, ¿no? Eso para mí es coraje y es valor. Es algo que creo que necesitamos más personas con estas ganas de hacer cambios. Te lo agradezco. Entonces, hablando de las personas, has dicho que no podemos exigirle todo al individuo. No. Es cierto. Pero los individuos nos organizamos en grupos, en tribus, en comunidades, en sociedades. ¿Qué papel tiene la educación en todo esto? Y a quién, dice, la responsabilidad de las empresas, pero la parte educativa es fundamental. Espectacular. ¿Y cómo estamos en ese campo? Bueno, yo no soy sociólogo, entonces... Sería como intentar meterme en un terreno en el que no domino, y por lo tanto sería hasta imprudente hablar sobre algo que desconozco, ¿no? Pero lo que es mi percepción es que sí que es verdad que cada vez
las nuevas generaciones están mucho más concienciadas sobre la responsabilidad de actuar para cambiar esta sociedad y este mundo a mejor, ¿no? O sea, al final no hay un planeta B, nos obsesionamos con intentar terraformar Marte sin acordarnos que aún no hemos visto otro planeta como el que hay. Y esta belleza que nos rodea es imposible de replicar, ¿no? Y que nos lo da todo. Y que nos lo da todo. Somos como pirómanos, quemando nuestra propia casa, ¿no? O sea, esta obsesión con el poder, con el tener, con el ir a más, ¿no? Hay una parte del deseo humano que es el aspirar a más. Y lo que tenemos que intentar es canalizarlo hacia el interior, no hacia el exterior, porque estamos destruyendo realmente nuestro hogar por esta insaciable voracidad de querer a nivel material crecer, ¿no? Entonces, ahí sí que veo que las nuevas generaciones están viendo muchos cambios de mentalidad. Por suerte, cada vez es menos importante el tener, más importante el ser, ¿no? Estamos viendo una evolución social que está yendo cada vez más hacia allí, hacia el autocuidado, hacia el crecimiento personal, hacia la mirada hacia el interior. Yo creo que estos son elementos básicos para que podamos cuidar de este planeta y esta sociedad. Qué palabras más bonitas. Guillén, me quedo con esto. Ahora, para cerrar nuestra conversación, primero hacia adentro, mirada interior, de dentro, para luego ir hacia afuera, ¿no? Totalmente. Desde la raíz hasta florecer. Exacto. Cuando consigamos conectar con nosotros, no es un proceso fácil, ¿eh? Pero cuando consigues conectar con ti mismo y encontrar como esta paz dentro, luego el cuidar de la sociedad y el planeta se convierte en algo que nace solo, porque tú estás bien contigo mismo. Entonces, para mí, ahí es donde radica el cambio, que no es difícil, que yo también tengo dificultades en encontrar esta paz interior, pero que he visto que es lo que realmente nos va a ayudar. Y que sea muy contagioso. Exacto. Esto sí que queremos que se contagie. Exacto. Rápido, exacto. Infectarnos todos de esa... Exacto, tal cual. Muchísimas gracias, Guillén. Ha sido un auténtico lujo tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Silvio. El placer es mío realmente de compartir este espacio.